Esta semana en Twitch los streamers han mostrado algunas de sus grandes virtudes. Hostia, cómo le bota la polla a Mario, con todos mis respetos hacia Mario y hacia su pene, pero joder. No, no, hablamos de cosas menos tangibles. Ibai y Gref, por ejemplo, son humildes en la derrota. Creo que hemos sido peores todo el partido. ¡Eres! ¡Pero cómo voy a ser platino uno con la pedazo de mierda que he hecho! Y los hermanos Buller son elegantes en la victoria. Joder, macho. La segunda meada que le hemos hecho hoy a este señor. Aunque sin duda, la gran virtud de Gref es ser agradecido con el homenaje que le hicimos en nuestro Entra. ¿Qué es esto? ¿Qué? ¿Qué? ¿De Gref entras? Especial Entras 1 de Movistar y Sports. Recordamos su pasado y David flipó tanto que hasta nos visitó en directo. Y he visto a mi padre y mi hermana. Y claro, he puto alucinado, pero ya cuando he visto a mi maestro de quinto de primaria, he dicho, chicos, voy a seguir jugando al Fortnite, a las Rankeds, que salían hoy. Miraos el programa y ya la reaccionaré en otro momento entero, porque no entiendo qué está pasando. Y claro, ahora a medio del programa ponerme a reaccionar me parecía un poco como que perdía el hilo. AuronPlay es puro altruismo y dedica su tiempo y esfuerzo a ayudar a los demás. Misión de hoy. A ver, espérate, que es que Focus me da tareas. Aterrices en Marte. Terrible. Ah, vale. Ah, me he convertido en la perra de Focus. Es una cosa increíble, tío. La valentía de Cristinini es de sobra conocida por todo el mundo. Todos los juegos con vírgenes. Yo es que no lo entiendo. Uf, pensaba que había aparecido una puerta, digo. Es que no. No. A mí déjame. Ay, coño, en vinagre de puta del coño. Tocas, una vez más, demostró su templanza y autocontrol. ¡Si alguno tiene algún problema con mi nueva marca, que me lo diga! ¡Parad, tontos! La paciencia de Rubius es casi infinita. ¡Qué malo eres! Y ya sabes cómo me pongo, ¿para qué invitas? Me cago en mi puta vida, tío. A veces se la agota, pero tiene que recuperarla para aguantar sus baneos más randos de Twitch. ¿Lo entendéis o no, chat? Por Dios. ¿Hasta qué nivel pensáis que soy tonto, tío? Y para paciencia, la que deberá tener Zelda si espera que yo, Juan, la rescate. El que se piense que yo hoy voy a avanzar un 0,001% en la historia, ya puede ir cerrando esto. Me la pela. Los que tienen la virtud de estar una semana más entre los streamers más vistos son Ibai, AuronPlay y Quackity. Los tres forman el podio de esta semana. Nosotros nos despedimos hasta dentro de 7 días, porque otra cosa no, pero puntuales sí que son. ¿La murfeada esta qué sentido tiene, chicos? ¡No! ¡No! ¡No!